¡Ey, Peña! ¡Os cuento! Vamos con un poquito de actualidad. Sánchez defiende la amnistía por el interés de España y en defensa de la convivencia. Os lo llevo diciendo desde hace tiempo. La próxima vez que os crucéis con Puigdemont en España, os toca pagarle las cañas. ¿Es por vuestro interés? Bien, según el medio de comunicación que leas, te lo venden de una manera o de otra. Sánchez defiende la amnistía en nombre de España y de la convivencia ante el Comité Federal. Sánchez explicita su apoyo a la amnistía en pro del reencuentro con Cataluña. O Sánchez defiende en el nombre de España la amnistía en Cataluña porque es la única vía de que haya un gobierno. Evidentemente, en el PSOE han aplaudido que Sánchez deje los eufemismos con la amnistía y paje, no se ríe. Le aplauden siempre a Beautiful Jeque Peter. Es un estratega premium que lo flipas. Yo creo que Sánchez, de pequeño, hacía horas extras jugando al Risk, al ajedrez o a los Sims. Algún juego de esos. Porque no deja de fliparme que hace 6 meses tenía a toda la peña del PSOE diciendo que la amnistía era imposible, que ni hablar de ese barrunto asunto, que era un tema anticonstitucional, y ahora le aplauden. Beautiful, claro que sí, si es por el bien de España. Pero bueno, se confirma que Beautiful Jeque Peter ha vuelto a cambiar de opinión. Esa es tu opinión. Por otro lado, Abascal clama contra la amnistía y abierta Sánchez ante miles de personas en Colón que no lo permitiremos. Que yo cuando he visto la noticia me ha venido a la mente Abascal disfrazado de Gandalf con el garrote diciendo ¡No puedes pasar! Pero vamos, que tiene pinta de que la amnistía se confirma. Vais para adelante. Y aprovecho el vídeo para daros mi opinión. Yo creo que la gente estamos un poco hasta el satisfier. Son demasiadas cosas juntas. Ucrania, inflación, Israel, Gaza, cambio climático, amnistía, 6 meses prácticamente ya sin gobierno. Yo creo que la gente dice, mira, a mí dejadme vivir tranquilo, que ya tengo bastante yo con tirar pa'lante. No sé si vosotros tenéis esa sensación, pero es un poco la que yo percibo. Y ya que se acabó el tema del satisfier, acabo el vídeo con una noticia que lo mismo puede interesar. El Satisfyer me ha insensibilizado el clítoris. Parece ser que se ve que hay muchachas que han gastado la batería del elemento este, que eso es un elemento del mal. Yo creo que Sauron, mientras creaba el anillo único, en los tiempos libres, creó el Satisfyer. Estaba cociéndose el anillo y por otro lado dijo, ¿y si hago un Satisfyer y así? Y la acabo de liar. Pero vamos, que se ve que se ha usado mucho el Satisfyer, le han dado más caña de la cuenta y ahora tienen lo que viene siendo el jaleo desgastado. Bueno, desgastado no sería la palabra. Que vas tú luego a intentar hacer que eso funcione y la muchacha te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te falta batería, ¿eh? En fin, espero haberos sacado una sonrisa. ¡Feliz lunes, fuerza y amunt!